Gracias, José Luis, Ana. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por despertar con nosotros. En esta mañana de lunes vamos arrancando la semana. Vamos a conocer las condiciones a detalle que nos espera. De una vez le adelanto que vienen cambios importantísimos a lo largo de la semana. Se viene una baja del termómetro bastante fuerte. Hay que considerarlo, que no me los tome desprevenidos, porque a partir del miércoles hará mucho frío acá en la Sultana del Norte. Vámonos ahora a conocer las temperaturas a detalle. ¿Cómo amanecemos aquí en Monterrey? Con 18 grados en el centro de la ciudad. El viento a 10 kilómetros por hora. Será una jornada ventosa. Pendientes con esto. La humedad con el 48% y la presión atmosférica en 1.008 milibares, mientras que la posibilidad de precipitación para el día de hoy abarca el 15% el pronóstico de lluvia. Vamos ahora a conocer las condiciones a detalle en los diferentes municipios. Hay temperaturas de 15 en Santiago. Nos vamos con 16 grados sobre García. También en Apodaca, en Cadereyta y en Juárez. El termómetro está marcando esta temperatura, 16 grados Celsius. Los 17 para Guadalupe y Escobedo. Los 18 en Monterrey y San Nicolás y ya 19 en San Pedro y en Santa Catarina. Mientras tanto, para el día de hoy se espera una mínima que ya se reportó que fue esta mañana con 17 grados y la máxima llegará a 27 grados. Nos vamos a conocer el pronóstico a detalle. ¿Qué nos espera para esta jornada? La condición de cielo y temperatura. Por ejemplo, a las 12 del día se espera que la temperatura esté marcando los 25 grados, como le mencionaba, con escasa nubosidad y sin probabilidad de precipitación. A las 3 de la tarde se reporta la máxima con 27 y por la noche vuelve a bajar el termómetro a los 20 grados Celsius. En los próximos días, ¿qué es lo que nos espera? El día de mañana martes continuaremos con condiciones parcialmente nubladas y con bajo potencial de precipitación, mínima en 16, máxima en 26, pendientes con el miércoles, el jueves y el viernes, porque tendremos temperaturas de un solo dígito al amanecer. El miércoles con 8 grados, el jueves con 5 y el viernes con 8 grados. Temperaturas sumamente frías, cielos despejados, ambiente agradable, seco, un frío seco el que estará dominando, y además esperan que sea días ventosos. Las temperaturas máximas de 14, 18 y 21 grados. Poco a poco irá recuperándose el termómetro durante la tarde en los siguientes días debido a la condición de cielo completamente despejada. Nos vamos con la imagen de radar. Vemos a continuación el frente frío número 41, como está abarcando parte de los estados del noreste y oriente del país. Se extiende desde el Golfo de México. Este sistema frontal está causando condiciones de inestabilidad principalmente en los estados del oriente y sureste de la República Mexicana, que es donde se esperan las precipitaciones. Estados como Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca, además de evento norte, rachas de viento que pudieran alcanzar hasta los 70 kilómetros por hora a lo largo del litoral del Golfo de México. Acá tenemos un nuevo frente frío sobre el estado de Texas. Este sistema frontal que cruza en los Estados Unidos es el que estará inyectando esta masa de aire frío a mitad de semana. Es por ello que ya el miércoles tendremos temperaturas de un solo dígito gracias a la masa de aire frío impulsada por este sistema frontal que llega y abarca los estados del norte y noreste del territorio nacional, pero no se esperan precipitaciones ni condiciones nubladas. El total de luz solar para hoy, 11 horas con 29 minutos. La siguiente fase lunar, cuarto creciente, que da cambio el lunes 2 de marzo a las 13 horas con 57 minutos. Vamos a dar un breve recorrido por las principales ciudades de la República Mexicana para conocer cómo amanecieron. Por ejemplo, en Ciudad Juárez, Chihuahua, 4 la mínima. En Chihuahua, 7 la mínima. Nos vamos a Mazatlán, Sinaloa, 18 grados. La capital de Sonora, 30 grados hoy por la tarde. Condiciones despejadas para Guadalajara, la Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca y Acapulco. Para la península de Yucatán habrá valores máximos de 29 hasta 35 grados también, con escasa nubosidad. Al noreste mexicano, nubosidad variable, días ventosos, día ventoso el día de hoy y para los próximos, a partir del miércoles también se esperan condiciones de viento. Las temperaturas máximas entre los 24 y los 29 grados. Hasta aquí con mi reporte, volveré más adelante. Muy buenos días.